¡Sorpresa! ¿Aló? 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 Dark. Y al final, ¿en qué termina todo el lío? ¿En que no puedes soportar la verdad? Son puros stickers de gato llorando. Son puros stickers de gato llorando. No puede decir, ay, no, de amigos, dígame que sí, que estoy colando bien, loco. Aprende también, o sea, que cuando un artista, o sea, que a la comisión, el cliente te diga, no, no me gusta el pelo, me quisiera otra cosa, quiero, me diga justamente, ay, no, ay, y llores, no. No te puedo suavizar la verdad. Es como dije, está bien. Seamos críticos con esto. No se te va a hacer. Yo también quiero cobrar lo que quiero, pero no puedo competir con alguien que está hace años en la industria. Solo porque los otros hacen lo mismo. Pero los otros tienen una base de clientes. Encima, ¿hace cuánto está dibujando? ¿Hace cuánto hace comisiones? Menos de un mes. Y ya está, subí precios. Ojo. Entonces, tiene que aprender a lidiar con la verdad también. Hoy comí dos comidas. La de mediodía. ¿Qué comí a mediodía? Ah, choripán. Y ahora estoy comiendo arroz con atún. Encima se enoja. Como el que dije, entonces. Encima se enoja. Porque le digo, entonces si la animación la cobras 30, ¿por qué dibujo lo vas a hacer más caro? No, que eran los pinches precios anteriores. Aguantá, loco, ya. Sos pro, ¿hace cuánto estás en la industria, boludo? Es más, Sakimi Chan lo sigue a él, no. Él no sigue a Sakimi Chan. Sakimi Chan lo sigue a él, boludo. Está bien que sepas dibujar y que una ratona virtual te haya dicho que te gustan tus dibujos, pero tampoco sos el pro. Yo tampoco soy pro. Ay, comí un montón de errores, se nota, pero. Es que dice que yo lo juzgo. No, él dice que yo lo juzgo. Yo lo juzgo. Yo digo las cosas como son. Yo no puedo suavizar una verdad. Pero también si vos me decís, y yo, pero que me estás. O no te digo, es un pelotudo, vos sos un pelotudo, padre, pero tal otro pelotudo. O no te lo digo también a vos. O no te digo que sos un tarado por darle pelota al otro pelotudo del chilorio. Fíjate que, qué chilorio, chilorio me chupa las pijas. Y siempre te lo dije. Que te digo, ¿por qué le das tanta pelota? No sabes decir que no. ¿Y cuántas veces te lo dije? Un montón de veces te lo dije. Que no sabes decir que no. Que chilorio, por más que te haya acompañado todo, es un mal amigo dentro de todo. Ahora que sientas lástima y no lo quieres hacer es otra cosa. Y siempre te lo digo. Y yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. Tampoco con vos. Ah, yo le voy a responder. Estoy haciéndome. A ver. Dice, les confieso algo y no se ofendan ni nada. Pero neta, me hicieron dudar de mis capacidades y el hecho de entrarle bien a este mundo de las comisiones. Yo creo que es suficiente del tema. No me quiero sentir peor de lo que ya que no fue intención, solo quería ayudar, así que no pasa nada. Entonces, deja chillar entonces. Si sabes que no fue con la intención de dañarte, deja de chillar. Deja de llorar. Deja de decir, no puedo soportar el mundo, me da ansiedad. Bueno, en un momento vas a tener que enfrentar el mundo. Ya no es ansiedad social, como dicen, ya es pendejez.
O decime si vos también no tenés miedo de, o no de tus capacidades cuando te invita, te llaman a una entrevista de trabajo. Todo el mundo duda. Todo el mundo duda de saber, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, me llamarán. Todo el mundo duda. Por más que haya estado años preparado. Pero, loco, no puedes poner a chillar por cada vez que no te dicen, chillar cada vez que te dicen algo que no, bueno, te gusta. ¿Yo qué tenía que decir entonces? Dar que me dijo algo que no me gusta, pero tienen razón. O hacer esto y lo otro. ¿Qué tengo que llorar cada vez que mi mamá me dice algo? ¿Cada vez que mi hermano me dice algo? ¿Que tenés que haberme puesto a llorar cuando la chica me dijo que no, que estaba siendo un poco más lenta en el proceso? ¿Que tengo que ponerme a llorar? ¿No? A ver, también vos, Darker. No todos traquen, boludo. Vos me ponés, pero pues primero, aguante Drakengard, carajo. No todos Drakengard, papu. Pero existen otros RPG también, para información. No solamente Final Fantasy y Drakengard. La misma cagada, diferente línea de tiempo. Es lo único. Es Drakengard, lo que siguió, lo que vino antes y lo que está pasando. Listo. Pasado, presente, futuro. De Drakengard. Y bueno. ¿Pero es pasado, presente, futuro? Bueno, viste. Y no jugué encima. No, aguante el Breath of Fire. ¿Ve? Hay RPG que es bueno conocer que estos también son buenos. ¿No es de Play 2? No. No. Play 1. Ay, no, sorry, chico Nintendo. No, chico Nintendo. ¿Qué estás haciendo, amor? Ah, oh, ¿solo encima? Ok. ¿Encima solo? Ok. Ok. No, no, mira, mira, déjate pico las pelotas. ¿Tengo WhatsApp o no tengo WhatsApp? ¿Mandaste mensaje o no mandaste mensaje? No, no mandaste mensaje. ¿Estoy en Discord? Sí, estoy en Discord. ¿Mandaste mensaje? No, no mandaste mensaje. Las pelotas, ya te explico. Siempre lo mismo, Dark. ¿Sabes qué? No. Ya me lo sé. Listo, ya me curé. No, 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 ya me enculé. Ya me enculé. No sabes, no soporta. Es débil. Te voy a decir mu. Le voy a decir. ¿Qué crees? Se hizo caca gato afuera. ¿Qué? Se hizo caca afuera gato. Muy bien. Que siga afuera, ¿no? Todo viene.
No me metas a jugar a Minecraft. O a la pizza, ¿sabes? No, me metas a jugar a Minecraft. ¿Escucharon mi mamá? Porque estábamos esperando, no sé a quién puta estábamos esperando. Yo no tengo mejores amigos. No tengo mejores amigos tampoco. Yo tengo solamente una mejor amiga. Pero eso no existe. Que la amo. Yo dejé mi chinchín ahí todo, bueno, mi chinchil, todo chinchileado ahí, siendo chinchil. Ok, ahí está, es Dante. ¿Y se queja? No. Él es un hombre, yo resuelvo. Pero resuelve. La que La que hola, amor. Hola, mi amorcito chingón.
Me hablaron. Estaba viendo videos. ¿Alguien dijo algo? No, posta. Es que estaba alto el video, sorry. ¿Dijiste algo, amor? Ah, pensé que me estabas, porque sentí un ruido y dije, allá me están hablando y está re alto el video. Pero jefe, ¿no me estabas hablando? O sea, ¿vos estás acá conmigo y no me estás hablando? Ok. Así quiere las cosas usted. Ok. No, no, no. Dijiste que estabas casado con tu mamá. Ok. Come enojadamente. No, no. No. Aún. Como enojadamente. Aún. Aún. Joder, tiene malos espíritus. No, por tu culpa, ¿eh? Tengo que ejercer la violencia. Si le cambian los gráficos a Genshin, ¿cómo se verá? Porque hasta ahora no cambié ninguna opción. Hasta ahora no cambié ninguna opción de esto. Tengo la gráfica y no la estoy usando. ¿Qué pasa? ¿Problem? ¿Problem, bitch? ¿Qué problema tienes? Ah, no sé si te voy a estar cayendo como la tumba, no me vas a decir nada, ¿ok? ¿Cierto? Me dijiste que estabas cayendo como la tumba, no querías hablar conmigo, ¿ok? ¿Ok? No, 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 así me lo diste a entender. Yo te digo, ¿no? ¿Que no me está hablando? No, no, ¿seguro no me está hablando? No. Dije, entonces yo estoy acá, ¿no me vas a estar hablando? No, no, no. Ah, entonces no me quiere hablar. Un Bulbasaur encontré. Váyase, mierda, verga, va, muérase. Vamos, dale, para allá, dale, para allá, dale, para acá, dale, dale. Listo. Mueran. Había un cofre acá, qué copado. Hay un cofre. Prácticamente a Venado no le gusta cómo hago las cosas, pero ese es el tema. Pero lamentablemente a mí me criaron así. No esperes palabras bonitas. Si mejoras, te va a ir bien. Nunca esperes que nadie sea condescendiente con vos. Sería justamente una pelotudez. Sería justamente. ¿Qué? ¿De cuándo tengo tanta receta? Sería prácticamente una pelotudez esperar que todo el mundo te trate como vos querés que te trate. No tengo suficiente. Tengo muchas recetas. Ese es el tema.
Sí, es experto. ¿Quién puta es quien entra a mi mundo? ¿Quién puta sos vos? Pues son estas rollas. No, es re clasa, ya soy poco. Abrí 3 cofres. Me dieron 3 cositas. ¿Cuánto nomás? Necesito un hilo. ¿A dónde hay un hilo? No sé por cada vez que no se lo toman, pero bueno, a mí sí. ¿Qué más puedo pedir? Es que parece como un juego de mundo abierto donde puedes explorar. ¿Cuál es? No, ¿para qué juegas a juego de mundo abierto si ni siquiera estás usando como mundo abierto? ¿Por qué haces eso? Es como intentar usar un juego MOBA y no usarlo como un MOBA. ¿Le cambiamos los gráficos? Es que nunca se los cambié. O sea, nunca le cambié los gráficos desde que tengo la gráfica, no le cambié nada a mi cuenta. Y bueno, no sé cómo hacerlo. O sea, sí sé dónde hago que toda la hueá, pero no sé cuál sería lo más óptimo. Sí, últimamente está petateando mi PC, eso es lo que pasa también. Y no sé por qué. Solamente quiero estar en una sala mientras vos estás jugando Minecraft o estás jugando Genshin, el tuyo. O al lado. O abajo. Mientras me jugaba, yo estoy abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué archivo? ¿Qué archivo? ¿Qué archivo? ¿Qué archivo? Si sacas plata, por lo menos dame después. Cállate la boca, mierda. Tu pico, la puta que te parió. Concha de tu hermana, puta. Le estoy diciendo a Kirichu. Oh, me encanta este efecto. Puedes ver la vía, te imaginas, puedes ver así la vía láctea. Realmente se ve así en el campo. Donde no hay. Donde... Vámonos al campito. Y que funcionen en sí. Mira, acá tenía estas cosas. Esta es parte del proceso de exploración. Vamos a cambiar por cuál. Lo más bonito que pudieran haber puesto fue las animaciones para cada personaje.
Seguí buscando fortaleza. ¡Cofre! Ah, no, ya tengo, no tengo suficiente espacio. Llené mi inventario. Es que a mayor yo tengo el máximo. Y los que tengo son 4 estrellas como para meterle en... No. Me niego a ayudar a Toma antes que lo digas. Me niego a ayudar a Toma. No, gracias. ¿Qué pasa? ¿Estás bajado, amor? Bueno, porque no estoy haciendo lo que vos querés. Casi, 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 casi. Un poquito más por allá. Ahí está. Un poquito más por allá. Ahí está. Un poquito menos para allá. Ahí. Ahí le pegué. Mira, 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 mira. Mira cómo vienen. Mira, vienen y se van. Vienen y se van. Mira, mira, mira. Espera, no, qué fue esa mamada que no me la tomó. Más arriba. Pero puta. Ahí está. Y se van y vuelven. De amor, ¿no? Mate al sordo. ¿Dónde se cayó mi carne? Ahí está. Ahí está. Oh, acá hay plan. ¿Cómo? En su momento, ¿cómo veo a las redes y les cría? Las sigo odiando. No, las otras, las chiquititas. Yo sé que en una de estas casas... Sí, yo sé que hay una casa en el borde, no me acuerdo de qué parte del mapa, que es como esta, pero hay un pilar geo adentro. Y ese no lo activé. Es algo recontra gracioso, porque ese tenés que buscarlo. Ese... No, no. No, no, ese no. No, no, sí, hay uno que tiene 3 pilares así. No, pero ese está adentro y no hay nada alrededor. Tenés que activar que está adentro. Sí, está en una de las casas a la orilla de toda esta huevada. Seguro. Sé que es una casa. ¿Ves? Te traje buena suerte, amor. ¿Qué puta es eso que brilla ahí? Ah, era esa cosa que activa bajo el agua. Los pilares que activo debajo del agua. ¿Nunca lo hiciste? ¿Nunca lo hiciste? Ah, sí. Por ejemplo, que encontrás así. Y que tenés que tirar a... Bueno, tenés que ir de acá. Ahí está. Tenés que ir, viste, por el bordecito. Mira, te muestro en el mapa. ¿Viste? Está la costa. Ah, fíjate, a ver, ¿cómo te lo digo? Está la señora Gilly. De la señora Gilly. Donde tenemos toda donde tenemos que buscar el tesoro este de la que dejó Guzón, ¿viste? Ándale un poquito más arriba. Fíjate que hay como una casa azul. O sea, aquí. Amor. Te están matando. ¿Cómo está, no? Bueno, eso. De la señora Gilly, ¿viste dónde está el dominio? Andate derechito hasta la casita de techo azul.
Por acá. Ahí. Va a ver la casa de caracol. Busca la casa de caracol. O sea, esta. Y también hay otro más adelante. Hay varios de estos así en el agua. No, hay varios así. Genial. Muerte segura. Muchos slimes. ¡Un cofre! ¡No! ¡Qué copado! Saqué un logro por usar Pyro y Dendro. Hice una bomba, dijeron. ¿Sí? Bomba. Abrió el cuarto cofre, me dan mi cuarto cosito. Gracias. Tengo que ir a gremio. No, sorry, a vos no te quiero. A mí sí. Ves que a mí sí me pagan. Ves que así, a mí sí me pagan. O sea, ves que a mí sí me pagan. Ah, quiero ver el logro. Dice, especialista en mental, dice, derrota a cuatro enemigos utilizando reacciones de crepitar en menos de 2 segundos. O sea, los quemé. A ver. 5 veces lo tengo que hacer. Y después tengo que hacer con 5 de la exuberancia una sola vez. Elimíname. Apártame, elimina la necesidad de al menos 2 creaciones primigenias con una reacción de aceleración. Intensificación o propagación. Una onda continua en menos de 3 segundos. Está difícil, ¿eh? Eso está difícil. ¿Abierta? ¿La Uh-huh. cosa? Ni idea. ¿La salió, vean? La pocha está allá en el living directamente. ¿Pero no salió? No quiere salir. La ¿La que pocha, tengo la la pocha. desarmada? Sí, la pocha no quiere salir. Ya está medio fresco para que estén los chicos. No, sí. Ahora la cierro. Sí, yo también me di cuenta. ¿Que no está dormida? ¿Tiene todo mal la escucha? No, no. No, está bien. No tengo nada de eso. Estoy viendo el caso de la mujer más malvada de Colombia. Sí, como.
tiempo, pero... ¿Y qué hicieron, hombre? Una pega con tres coches de 2 años. Porque se va a hacer cruz, no va a hacer nada. Ya se le dice, como le dijeron los alimentos. Guito, y vas a hacer vos, Guito. No, 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 esto es cruzada. Esto es cruzada. No me muerdas, no me muerdas, no me muerdas. No, no, no me muevas. Está la muerte. Me pongo que ya se te pone. No, se despertó cuando salieron de la puerta. No, estaba despierto cuando vino la puerta. Ah, sí. Pero, no. Yo no sé, chicha, por no ver, chicha. Como si así, no se me no De las películas que se los sigan las películas. Entonces, y como pendejo le dije, no, Beto, aquí pendejo. No, Beto, aquí la pata. Y después, mirándome como pendejo, le dice, no, Beto, y seguía, y se casó por acá. Ay, me hizo esto bien, pero vi. ¿Dónde la aprendí a que cuando quiera, cierres. Mira. Pero ¿por qué me dice? ¿Cómo hace el Tommy? ¿Cómo yo corriendo y volví para que no procese? Decía, cuando vayan con el otro día, sí. Espera,
¿Qué pasó? Perrito, no es histérico, solo cuando no conoce a alguien, le empieza así porque no lo conoce. Bueno. Pero después él tiembla, pero nos aleja de la zona, ¿sí? Pero fíjese, bueno, de que él no muerde ni nada, no grita ni nada, ¿sí? Ajá, no en vez. Dale, dormí. Dale, perro. No está acostumbrado. Está puro decir que... Bueno, shh, ¡cálmate! ¡Cálmate! ¡Qué asquerosa! ¡Cálmate! Un día la profe nos retó pensando que nos habíamos besado con la patina, pero no sé. No hagas eso, yo te dije que no hicieras ese tipo de cosas ya. Y que la profe siempre está jodiendo. Yo te dije que no hicieras esa cosa. Ya, ya te hablé acerca de esos juegos. Ahí sí estoy a favor de la maestra. Yo te dije que no fueras así. Tiene que estar puro poder. Bueno, sí. Pero ah, tengo 628 logros. ¿Cómo que está por decir? A ver, que fue la que... Fue el que había matado a la perrita chiquitita que le di en la comida del tema de la que se ponía suave. Y Gal dice que fue él. Es que los dos le dieron de comer a la perra. Puede ser cualquiera de los dos, pero no, realmente fue el alimento. Le cayó mal el alimento, no fue el que estuviera duro o blando. Fue que era un alimento muy fuerte por su estómago. Es como que lo envenenaste. Es el alimento. Ya lo sé, porque ese es el alimento que me dijeron a mí que estaba comiendo él. Puta mierda, esto perro el orto. Hijo de puta, le gustaría morirse. ¿Se nota que es mi hija? ¿Sabes qué estuve pensando? De que estás pendeja. ¿Y qué? Aparte de... También, a veces lo pienso, que estoy media pendeja, me falla a veces. No, no, no muerdo, que me jodo. Ahí tienes el pipi. Me troleó, hija de puta. ¿Tiene el especial? Me apareció atrás. No, no sé cuál le pasa. No. Haz esto. Haz esto. ¿Qué pasó? ¿Qué te iba a decir? Que imagínate que el tiempo pasa. O sea, el tiempo pasa. Y nosotros, o sea, ya pasamos no solamente un año, dos años, sino que ya estamos hace varios de pareja ya. ¿Y qué viste cuando yo era guapita? Así, así, uh-huh. Pues, chico, chico, y un pedito acá, el grito me hace eso. Me digo, bueno, me dejas hacer eso. Y porque cuando hago eso me empieza a morder, pero cuando se lo hice y sí me dejó eso así, dice, uy, chico, 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 en ese no me mordió. Espera que termine con esto, justo me interrumpieron. Y disocié. No me interrumpan, gente, disocio feo. ¿Querés cortar? Yo me callo, necesito estas cosas. Pero aquí muerde, siempre apuñe. Bueno, volviendo al tema. ¿Por qué cuelgan? Pescados, sin carne. Que capaz que el minuto lleve el momento. Marca. Y esa ya es mi parte ansiosa. Ansiosa. O sea, genial. Me voy a cosas como decir, ya, como si no, dale. Yo como, no. De que llegue el momento y... A veces la pienso, ¿viste? Que si estará bien, si estará mal, si estará correcto o no. ¿Qué cosa? No, ¿cuándo dije eso? Yo te
¿Qué pasa? ¡Otro cofre! ¡Otro cofre! Necesito la explosión esa. Pero bueno, ya murió. ¿Qué cree que ahora sí? No tengo espacio. ¿Qué que en algún momento le digas a... O diga, ah, no, viste que se parece, viste que se nota que es mi hija? Porque a veces los hijos normalmente se hacen por la genética, ¿viste? Sino que también los hijos son como uno los cría. ¿Viste? No, pegué por mierda. ¿Por qué me hablas así? No me lo estás haciendo fácil, ¿eh? Me pongo nerviosa, Darker. Me pongo un poco nerviosa. No, basta. ¿Por qué te gusta ser así conmigo? ¿Por qué? Porque después no puedo ni hablar. Bueno, encontré un pong de chipi chipi chapa chapa. Bueno. Que cuando diga, se nota que mi hija, o diga, ah, no, es nuestra. Todos la criamos. Algo así. Y me echabas con esa mamada, boludo. Ya se notaría tu influencia, pero mal. Mal. Aprender a cómo ser nazi. Uno dice como dice el otro, hay que aprender a ser nazi, dice eso. ¿A poco eres comunista? ¿Da que eres comunista? ¿No es tu enemigo? Tengo que farmear para... ¡Escuchalos! Tan ti tan tan wu taran tara tan tan. ¿Cuándo que estás aquí en esta mierda? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? ¿Para qué puta sirve esto? Supercristal mágico supremo resplandeciente. Ah, de material de refinamiento. ¿Para qué arma era? ¿Para qué arma es, Darker? ¿Sí? Supercristal mágico supremo resplandeciente. Si me la dieron, es porque tengo un arma para usarla con esto. A ver. ¿Cuál es el mandolo de las velocinas? Creo que. Ah, super espada mágica suprema. Sí. Yo te quise el evento. Dice, el ataque aumenta en un 24%, pero aún hay más. Las melusinas de la aldea Fumanet ofrecen todo su apoyo, de manera que en función que la cantidad de melusinas que hayas ayudado, el ataque aumenta en un máximo de 24% adicional. A su hora las melusinas. Ah, encima yo hice ese chiste, encima. Yo sé hacer este postre.
La isla flotante. Sí, la isla flotante es un postre francés. Es cocho con claras y huevos. Es un merengue arriba de una capita de líquido dulce. Pues es una isla. Puto Pipe, cagalo a palo. Fonta. Hola, amor, estos niños no son morados, son azul. Muy bien, se llega que se te está yendo. No, Se es que te me pone el coso. está yendo. Antes no estaba Bueno, morado. Y se ve. ok, está bien. No Con toques, derecho, no me azul. toques, no toques. Ah, la comida que te revivía. Revivía. Esto curaba, te Que no revivía. quiero, a veces intento no consumir los platos especiales de los personajes porque eso no es como algo especial y no quiero. ¿Ves? Por ejemplo, este es el de Kirara, este es el de Sayu, este es el de Kazuha, este es el de la no hace nada, este es el de Chongyun. Este es de Junjin. Ni idea. Mira, esta, mira. Mira, la de Shenhe. El de Shenhe tiene forma de corazón. El de Dory. El de Amber. Esta es la bebida de Amber. Este es el de Beidou. No, este es de Fisher. El de Beidou es una pasta. Y de esta, por ejemplo, Mona hace una especial de las ensaladas. Esta es una rebanada de baguette. Croissant. Croissant. Este es el de Eula. Una empanada. Este es el de Heizo. Es un katsudon. Este es el de Achato. Este es el de Chasuke. Este es pura. No sé, a mí me la dieron por su cumpleaños. No, mañana es tu cuarto día. Mira, este es el plato especial de Paimón. Este es un plato de Paimón. Vos estás dulce. No.
Me colgué. ¿Ah? ¡Qué loca! Yo sé que vos no ibas a hablar, ¿por qué me estás hablando? Dijiste que ibas a estar casado con una tumba. ¡No! Marquina, sabes que tengo una foto para vos. Me olvidé de mandarte una foto. Marquina. Al final me dijiste que cosplay. Me hablaste. Listo. Listo, logré que me hablaras. ¿Qué pasa? ¿Qué? Te pegaré si no te pones a comer, es diferente. ¿Qué pasa? No, no comas esto. No hace mucho ni ir a comer, así que no. Ay, los maté a todos, pero con lo que me piden, porque no me dio el logro. Darker. Darker. ¿Sabes que si hacemos algo hoy va a tener que ser tipo sneaky?
vamos a pelear, dice. Bicho contra bicho. Bicho, bicho, yo me convertí. ¿Qué se fue? Ah, eso. No. No, sí se fue alguien. ¿Neke? No, mi escalaba, diablo. O me gusta esta canción. Algo que he hecho en mi cumpleaños fue escuchar el saludo de Hito casi todo el día. En octubre, amor, cumple en octubre. Amor, cumple. Por un día, por dos días. Cumple el 30, no el 31. Un día antes de Halloween cumple, amor. Siempre puede ser la fiesta de Spockle. No necesariamente tiene que ser justamente Halloween. Acá a veces recibo cosas porque es Día de la Madre y... Exacto. Lo maté. En 30 segundos. Te maté, escarabajo. No, mi hijo. Antes muerta que ordinaria. Me encantan los nombres, ¿eh? Antes muerta que ordinaria, Lan.
¿Quién mira? No hizo ruidito. Hola. Son repodros. No, me quedo sin escudo. La puta, lo maté. Jódeme. ¿Qué es esta mierda? ¡Suscríbete! No, Paimon. ¡Corupu! ¡Corupu! Lo sé, amor. Me pasaste el audio en un momento. ¡Corupu! ¡Corupu! Es que tenés más cositas adorables que graciosas. Por ejemplo, cuando conoce a Chanel, dice Kito Chu, Kito Chu. Me encanta porque se va a comer la restitución. Se la va a comer. Le toqué una chichi a Ito. Tengo fetiches con esas chichis, las chichis de Ito. ¿Qué le voy a comer el puto a él? Rima, suena igual. Sirve. Ya sirve. ¿Qué pasó? ¿Qué es un negro? ¿Qué negro? Otra vez. No es otra hija de amor. Me estás cargando, ¿en serio? Se fue a la loma del ojete, el bicho. No, me lo va a matar, movete, boludo. Me mató.
en mi defensa, eso no es un lavajo, es una máquina hecha por la conservadora de perros. No, la amiga de Madame Pink, dijo. Dice la amiga de Madame Pink. ¿Quién es la amiga de Madame Pink? Hijo de puta. Deja de pegarme. Déjame que te pegue. Déjame que te pegue. Déjame que te pegue. Eso. Toma, puto. Oh, mi bichito de luz. ¡Hijo de puta! Toma. Pero si ni siquiera estaba dentro del círculo. Pero si salí del círculo, la concha de tu hermana. ¡No! Ah. Oh, no, 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 no. Estoy lejos y tengo poca vida. ¡Ey! ¿Me mandó dos ataques de una? ¿En serio se puede hacer eso? ¡No puedo! Te mando dos toques de una, imposible sacar esa parte. Ya me mató. Loco, no se puede así. Es que estoy en complicado. Estoy en, o sea, en... gané. Listo. Mira que me va a ganar la mierda esa. Ridícula. Mira que me vas a ganar vos, mierda. Genial. ¿Cómo lo amo, boludo? ¿Te duro? Sin miedo al éxito.
clase de Genshin. Se me da la excita. Ay, tío. Terrible, de Fukushinobu. Le engordo la pancita. Y no terminó el festival. Pero si no, no era difícil. Pero si no era difícil. Decime, ¿no lo hiciste vos? ¿Hace cuánto es este evento, boludo? No creo, los eventos de Arta Quito nunca duran más de una semana, boludo. Lo hacen correr cortito. ¿Qué? Por eso quedan 6 días todavía. Me arrojo el evento. ¿Qué pasó?
Ya está, ya jugué demasiado Genshin por hoy. No, la mayor parte del tiempo fue prácticamente estar. Ah, bueno. Vamos con la otra cuenta. Dale, cárgate. Ah, me pica la espalda y no alcanzo. Bueno, gente, ¿quién tiene el Overwatch? Quiero probarlo. Bien, probado. Esa como 70, creo, o 40, no me acuerdo. ¿Cuántas horas yo voy a estar durmiendo? A ver qué, ahora qué. Retorno estelar disponible. Hace cuánto que no me conecté a mi otra cuenta, boludo. Sacaros. Pero ya había gastado el protogemas y en este me acuerdo, creo. Sí, ya había gastado el protogemas en este.